¿Qué tal? Buenas noches. En esta oportunidad los candidatos proponen y usted decide, pero en esta ocasión son los candidatos a intendentes de la ciudad de Esquel. Hemos invitado al actual intendente de la ciudad de Esquel, el arquitecto Sergio Ingrato, que quiere renovar 4 años más su gestión de gobierno. Lo hemos invitado, le vamos a hacer las mismas preguntas que al resto de los candidatos a intendentes que van a competir en este mes de abril en las primarias y en el mes de junio en las generales. Ingrato, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Red43. No, un placer. Bueno, las preguntas son las mismas. Para vos que para el resto de los candidatos. Algunas voy a tener que adecuar porque, por ejemplo, te voy a preguntar cuál es el diagnóstico que tenés de la ciudad de Esquel. Sos el intendente de la ciudad de Esquel y muy probablemente aquellos que quieren competir con vos y sacarte de la intendencia van a tener una visión distinta del diagnóstico. Pero no puedo menos que preguntarte, para arrancar esta charla, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Dónde estamos parados en la ciudad de Esquel 4 años después o prácticamente 4 años después de haber asumido tu primer mandato? Mira, nosotros seguimos siendo una ciudad Estado dependiente, que tiene como horizonte salir de esa dependencia del Estado, pero somos una ciudad todavía Estado dependiente. Su economía sigue manejándose mucho de acuerdo al nivel de los sueldos del Estado, nacional, provincial y municipal. Pero por otro lado, la paradoja es que somos una ciudad con muy buen nivel de cobertura de servicios. El nivel de servicios que nosotros tenemos es muy alto, una cobertura de cloacas de más del 90%, agua potable casi el 100%, energía eléctrica lo mismo, gas natural también, transportes, aeropuerto, rutas, comunicaciones, internet. Es decir, que en ese sentido estamos bien, pero nuestra economía sigue siendo una economía muy vulnerable y que depende de factores que la ciudad no puede manejar. Bien, con ese diagnóstico de la ciudad que acabas de hacer, te voy a hacer también la segunda pregunta, que es la primera es misma que le voy a hacer al resto de los candidatos. Habría que acomodarla en tu caso porque vos ya llevás 3 años y pico, casi 4 años, y pretendés asumir por otros 4 años más. En el caso de que la gente decida confiar en vos 4 años más, a partir del 10 de diciembre, haciendo de cuenta que sos intendente, como que recién llegás, ¿qué va a esperar la gente de vos en los primeros meses de gestión de gobierno, que probablemente sean tus últimos? No sé si va a pretender repetir después, No, que no pero se puede no, tampoco. además no podés, claro, pero ahí se te acaba, digamos, tu horizonte, se te acaba dentro de 4 años si sos intendente, desde el punto de vista de lo electoral. Tus primeras tres medidas, tus primeras prioridades en los primeros meses de gobierno, que es cuando uno tiene todo el capital político. ¿Qué tiene que esperar la gente de vos en los primeros meses de gobierno de tu próximo mandato? Es concretar algunas obras que ya venimos haciendo, que muchas están en la calle, muchas se pueden ver. Primero tenemos que terminar muchas de esas obras y después ir por aquellas cosas que sí son esas obras, si vamos a hablar solo de las obras, las cosas más importantes que necesita la ciudad y con el cual ya estamos trabajando. Pero yo tengo, si repito, 4 años más, tengo que darle un impulso muy grande para lograr el nuevo hospital de nuestra ciudad. El hospital que tenemos, el edificio del hospital ya no da más, funciona gracias a la buena voluntad de todos los que trabajan ahí, pero el edificio no da más y tenemos que trabajar fuertemente para lograr un hospital a la altura de lo que necesita Esquel, de lo que necesita la región. Tiene que ser un hospital regional de la zona noroeste de Chubut y esto es a lo que más tenemos que enfocar. Hicimos las gestiones de la tierra, esperamos ya poder concretarlas durante este año y ya tener el terreno definitivo. Tenemos un arquitecto que se ha ofrecido, especializado en arquitectura hospitalaria, un esquelense que trabaja en España, en Barcelona, y creo que esto es una de las cosas que, por supuesto, no es una medida que yo voy a asumir y a los 3 meses se va a ver, porque es continuación de las gestiones que estamos haciendo de cosas que son fundamentales para nuestra ciudad. El hospital para mí es algo fundamental y yo espero de repetir una gestión más que poder irme ya con la obra comenzada. Vamos a repasar un poco, tratar de mirar tener una mirada puertas adentro de la organización del Estado municipal, la organización de tu estructura de gobierno. En la primera gestión de gobierno arrancaste con algunas secretarías que después, por el devenir de las circunstancias, las fuiste suprimiendo. Y ahora creaste algunas otras cosas que no tienen rango de secretaría, pero creaste. En este segundo mandato, ¿vas a tener la misma cantidad de secretarías? ¿Vas a tener más secretarías? ¿Vas a tener menos? ¿Cómo va a ser tu organigrama de equipo de trabajo?
Mira, una cosa es lo que el horizonte que uno tiene, hacia dónde uno va, y otra es lo que la circunstancia te va llevando. Nosotros en este momento vamos a tener dentro de poco 8 secretarías. Arrancamos con 10, lo cual no quiere decir que esos dos temas, esas 2 secretarías que no están, son temas que no están. Planificación urbana hoy está como subsecretaría dentro de obras públicas. Producción y empleo va a pasar dentro de poco con una ordenanza mediante a ser una subsecretaría dependiente de desarrollo social, que ese es el enfoque que nosotros le queremos dar al desarrollo social. Entonces, estamos hablando de que reducimos secretarías, áreas, temas que tiene que atender el Estado municipal son los mismos. Y por lo menos mi horizonte es empezar a hacer que el Estado empiece a despreocuparse de algunos temas porque lo toman otros esquelenses, que lo puedan tomar bien. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que ir tratando de pasarle la pelota más al sector privado de Esquel, pero asegurándonos que no quede una falencia después dentro de lo que es el funcionamiento del Estado. Vos, en conclusión, ¿vos vas a tener más secretarías, más áreas? ¿Vas a tener la misma cantidad que tenés ahora o vas a tener menos? Y te pongo un ejemplo. La radio pública municipal con la que yo siempre tanto te asuso, ¿no? Sí, Te sí. aguijoneo. ¿Se justifica tenerla? ¿No se justifica? Es la misma pregunta que te hago a vos, la que le voy a hacer al resto de los Sí. candidatos, ¿eh? O sea, ley pareja. Mira, la radio pública municipal es una inversión que se ha hecho en la gestión anterior y que la verdad que cuando yo quise decir, bueno, dije, bueno, lo vamos a vender, lo vendemos esto, se lo damos a alguien. Y la verdad que es una pena teniendo el recurso, teniendo aparte gente, porque hay gente en la municipalidad, no aprovechar este recurso. Por eso que lo tenemos. Nunca hubiera comprado yo equipos para poner una radio municipal. Eso sí que no. Pero una vez, si yo lo tengo, bueno, hay que buscarle alguna utilidad antes que cerrarla. Tu primer discurso, vamos a otra pregunta. Tu primer discurso en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, cuando inauguraste el primer ciclo legislativo, dijiste, entre tanto, de los diagnósticos que hiciste, es, tenemos casi 900 empleados y nadie, o muy pocos, o uno o dos, para barrer, o para limpiar la ciudad, para limpiar las calles de la Ciudad de Esquel. Hoy por hoy, en segundo mandato, ¿con cuántos empleados arrancás y cuántos pensás tener? ¿Crees que tiene que haber algún límite, tiene que haber algún índice, tiene que haber algún tope para que no, ni vos ni el que venga nos llene de empleados municipales? Yo creo que un tope tiene que haber para que no pase ¿Y esto. cuál es? La cantidad, yo creo que hoy todavía hay un poco de personal de más en la municipalidad. Nosotros arrancamos con 900 empleados, un poquito más de 900 empleados. Hoy estamos entre 820 y 830, no tengo bien el número en la cabeza ahora. Redujimos un buen número que no fue echando gente. No es que le dijimos a alguien, a partir de mañana no venís más. Porque en la situación que hay también es complejo esto, pero sí, todos aquellos que se van jubilando no tomamos a nadie nuevo, y aquellos contratados que por alguna razón deciden irse de la estructura municipal, no los no reemplazamos, buscamos dentro de la estructura cubrir esos puestos, salvo que no haya nadie dentro de la estructura que lo pueda cubrir, entonces ahí sí hay que ir a buscar por fuera de la. Del personal que tiene la municipalidad, pero la tendencia, lo que hay que hacer es ir achicando la cantidad de gente que trabaja en la municipalidad, pero con esta consigna, mientras la situación esté como está hoy, no voy a echar gente, a menos que haya algún problema económico demasiado grande, que hasta ahora no lo hemos tenido. Saliendo de la organización del Estado, puertas hacia afuera, o sea, la municipalidad tiene un objetivo, que no es tener empleados, es brindar servicios de calidad a los Exactamente, eso vecinos. sí. Según tu diagnóstico y según tu mirada, después de prácticamente 4 años en el gobierno, ¿qué áreas de la infraestructura pública municipal necesitan urgente inversión? O sea, ¿qué áreas de la ciudad, los pluviales ya están en pleno proceso, pero qué otras áreas de la ciudad donde vivimos todos los vecinos, necesitan de urgente inversión pública o privada, pública-privada, para modernizar la ciudad? Una de las déficit que tiene la municipalidad, la ciudad de Esquel en infraestructura es el pavimento. Pudimos llenar de caños, los caños que necesita la ciudad están colocados.
nos falta la infraestructura del pavimento. Y encontramos ahora este mecanismo que hasta ahora nos ha dado muy buen resultado de los consorcios de pavimentos por vecinos, donde la municipalidad hace un aporte, hace lo que es la boca calle, que es el lugar donde todos pasan, pero el frente del pavimento lo paga el vecino. Y esto yo creo que nos va a dar a nosotros una solución muy buena a este déficit que tenemos. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con la eficiencia dentro de la municipalidad, que todo lo que estamos viendo y con muchas dificultades por convenios anteriores que después cuesta mantenerlo por falta de pago de compromisos que vienen de la gestión anterior, provincia mediante, nación mediante, entonces es una cosa compleja, pero todo lo que es la despapelización de la municipalidad, esto es eliminar el papel como comprobante de cualquier operación que se haga, sino que sea todo digital, firma digital. Hoy estamos viendo si podemos implementar ya este año la digitalización de las habilitaciones comerciales que se hacen a través, en conexión directa con la FIP. Todo esto es después algo que al vecino le va a redundar en menor tiempo que tiene que perder en ir a la municipalidad, y a la municipalidad le permite ser más eficiente y poder destinar los recursos para otra cosa. Otra pregunta. En tus casi 4 años de gestión y según tu diagnóstico, luego de conocer la ciudad por fuera como vecino y ahora por dentro como administrador, ¿cuáles percibís que son los 3 mayores problemas que tiene la ciudad, sociales o no sociales? ¿Y qué planes tenés para, no sé si resolver, lo que sería lo ideal, ¿no? O por lo menos para abordarlos y transformar esos 3 mayores problemas que vos detectás. Yo creo que estamos en un momento de un quiebre grande en nuestra concepción de lo que tiene que ser una ciudad, lo que tiene que ser el Estado. Como te dije al principio, somos una ciudad-Estado dependiente. Y hay mucha gente que a lo largo de muchos años ha perdido lo que llamamos normalmente la cultura del trabajo. Gente que ha aprendido a requerir, exigir del funcionario de turno que le dé algún tipo de asistencia. Y no hablo solo de aquel que tiene problemas para alimentarse o tiene un problema de vivienda. Algunos empresarios también lo han hecho. En Esquel muy poco, pero en otros lugares también esto se ha visto. Yo creo que salir de esa cultura de la dependencia del Estado hacia una cultura de poder valernos por nosotros mismos, por nuestras aptitudes, por nuestros conocimientos, de nuestra inteligencia y, por supuesto, nuestro trabajo, creo que este es el gran desafío que tiene que venir a nuestra ciudad. Y si no lo hacemos nosotros, se nos va a venir encima. Fíjate que hace poco me dice quien está a cargo del punto digital Esquel que más de 150 personas de nuestra ciudad han terminado sus estudios. Y esto es sin sistema educativo mediante, acortando mucho las distancias a través de lo que la tecnología te permite. Y eso se nos viene encima. Entonces, yo creo que vamos a tener que implementar rápidamente los esquelenses, y no hablo del Estado municipal, sino como vecinos, como esquelenses, vamos a tener que adaptarnos rápidamente a todos estos tiempos que se vienen. Y este creo que es el gran desafío que se viene para estos tiempos aquí en nuestra ciudad. Bueno, ¿qué roles de la actividad privada, qué rubros de la actividad privada pensás que la municipalidad o tu próximo gobierno, tu próximo mandato, le va a poner énfasis para atraer inversiones? ¿En qué rubros de la actividad privada crees que la ciudad y tu gobierno puede incentivar esa inversión privada que necesita la ciudad de Esquel? Porque vos dijiste, es una ciudad Estado dependiente. Mira, lo que más tenemos, lo que la naturaleza nos dio es justamente la misma naturaleza. Y yo sigo sosteniendo, pese a que venimos de muchas temporadas malas en lo turístico, cada vez que viene algún especialista en turismo nos dice: ustedes tienen realmente todo para florecer como ciudad turística. Depende de nosotros también. Depende de que empecemos a pensar que no todo se lo pedimos al Estado, sino que también entre los privados tienen que hacer el esfuerzo. Y si ese privado que tiene que hacer el esfuerzo no está en Esquel, hay que ir a buscarlo afuera. En caso de esto, es lo que yo te digo, bueno, con la olla puede suceder algo de ese estilo. Bueno, precisamente te adelantaste, o por lo menos dejaste picando para entrar en la anteúltima pregunta. ¿Qué rol va a tener el gobierno municipal? Porque aparentemente Arcioni ha decidido, ha dado pruebas indubitables de que quiere concesionar, que quiere buscar un inversor privado para la olla.
Ahora, cuando uno piensa en la olla, piensa en Esquel. Cuando uno piensa en Esquel, debería estar pensando en la olla. ¿Qué rol te imaginás y qué relación te imaginás del Estado con el concesionario privado de la olla, sea quien sea? Es un socio estratégico importante, socio no capitalista, sino que lo que nosotros como municipalidad vamos a hacer con la olla es ser el socio para facilitarle, para conseguirle inversiones complementarias, para colaborar en lo que puede ser transporte de turistas, transporte de esquiadores, si es la olla, en todo aquello que el Estado puede hacer, en gestionar que las rutas estén en condiciones, seguir gestionando el aeropuerto, seguir que la infraestructura de la ciudad esté acorde a lo que necesita quien esté brindando el servicio turístico para que cuando el turista viene tenga una buena experiencia en la ciudad. Y para eso la ciudad tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada, tiene que estar linda. Una ciudad linda no es solo para nosotros, también para quienes nos visitan. Y creo que ese es el tipo de socio que vamos a hacer nosotros de resultar la olla concesionada. Bien. Y el otro ícono de la ciudad es que, porque vos decías, los recursos de la ciudad están vinculados con los recursos naturales, la belleza, el paisajismo, etcétera, etcétera. Uno de los recursos es la olla, el otro es el Trochita. ¿Considerás oportuno que el gobierno provincial, o vos sos de la idea de que el gobierno provincial, así como ensayó este modelo de gestión privada para buscar un concesionario en la olla, haga lo propio con la Trochita? Sí, lo que no sé por los conocimientos que tengo sobre el Trochita es si este socio va a aparecer como tal o si el Trochita está necesitando las inversiones que tiene y con la situación actual no van a salir pidiéndole además un subsidio. Esto es lo que hace algunos años se dijo cuando se hizo un estudio para concesionar el Trochita. El resultado era que con las condiciones que había el concesionario iba a terminar pidiendo un subsidio al Estado, que no era un negocio. Por eso que el Estado decide, bueno, vamos a sostenerlo mientras esto no sea negocio. Y es ahí donde el resto de esquel, todos los esqueleses tenemos que hacer de que haya gente que vaya al Trochita. Y para eso tenemos que traer más turismo. Para eso tenemos que hacer más promociones. Y para eso no solo la municipalidad tiene que hacer folletos e ir a las ferias. Tienen que ir también los privados, que son los que en definitiva después hacen el negocio turístico vendiendo un paquete a algún operador en otro lado. Y por supuesto, respetar las cuestiones comerciales que en materia de turismo es sagrado, respetar las comisiones y toda la cuestión comercial de servicios a los cuales se compromete el local, el que está en la ciudad, con algún mayorista que le trae el turismo de afuera. Todo esto creo que yo tengo la esperanza de que esto empiece a funcionar porque hay gente joven en Esquel, gente con ganas, capacitada para esto y que va a poder hacer que los turistas estén para que el Trochita realmente sea un negocio funcionando y que después por ahí termine siendo concesionado de una forma similar a la olla. Mientras el Estado lo esté manteniendo, termina elección mediante poniendo gente a la parte administrativa y cuando se le jubilan los técnicos, los que hacen andar el Trochita, no se consiguen fácil los reemplazos. Entonces ahí estamos con un problema. El Trochita necesita inversión en fierros, como dicen comúnmente quienes están en el tema ferroviario, necesita reparaciones y mantenimiento de los equipos y gente especializada que pueda hacer andar el Trochita, más allá de lo administrativo y de el guía turístico que tiene que estar. ¿Por qué la gente tiene que votarte o por qué vos crees que la gente te vote en el próximo mes de abril, en el próximo mes de junio? ¿Por qué querés seguir siendo intendente? Mira, nosotros dimos pruebas de que pese a la situación complicada que hemos pasado, especialmente el último año, con retraso en sueldos provinciales que generó toda una crisis comercial, con inflación alta que también genera problemas, con obras públicas que se paralizaron, con gente desocupada en momentos que tendrían que estar ocupados, nosotros dimos muestra de que pudimos sostener las obligaciones municipales pagando sueldos, pagando a los proveedores, manteniendo la municipalidad en orden, dando los servicios básicos que tiene que brindar y además haciendo obras. Nosotros logramos lo que parecía una utopía en algún momento y es por eso que yo le pido el voto a nuestros vecinos. Nosotros logramos que los impuestos que vos, vecino, tenés, que estás pagando mes a mes a la municipalidad, estén en la calle. Vos hoy salís a la calle y lo podés ver. Entonces, por eso es que le digo a la gente que tiene que confiar en el equipo que yo estoy liderando, porque
cada peso en impuestos que se pone están en la calle, están en servicios, en las obras que estamos haciendo, en servicios en el gimnasio municipal, en mejorar nuestra cultura a través de toda la Secretaría de Cultura, enfocándonos también en las cosas que vienen a través del punto digital, a través de ciudades educadoras, viendo que no es bueno que la gente esté dependiendo solamente del Estado. Entonces, quien necesita asistencia del Estado, se la damos cuando es necesario, pero a su vez los capacitamos para que dejen de depender después del Estado y puedan ser libres ellos de elegir lo que quieren hacer en base a sus habilidades, a su inteligencia. Por eso es que los impuestos del vecino puestos en la calle es lo que nosotros más podemos exigir, y es por eso que pedimos la confianza de la gente con su voto para repetir un pedido más. Honorato, muchas gracias. No, gracias a vos.